Entonces, ¿qué muchachos? Soy Mandres Cruz, esto es Mandres Blog y bienvenidos a otra rutina más. Hoy vamos a darle un poquito a esas piernas y glúteos, ¿vale? Vamos a empezar trotando, vamos a darle una forma bien bonita a ese glúteo, que sea grande, redondito y bien formadito, ¿vale? Como pueden ver, estoy aquí en la plaza, enfrente de unas escaleras y vamos a darle caña a esta rutina, ¿de acuerdo? Me acompaña. Vamos arriba, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos a un lado doble, ¿vale? 1, 2, ¿vale? Y aguantamos. 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7. Aguantamos un poquito más. 8 y 9 y 10, ¿vale? En el sitio y estamos con los brazos arriba, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, si estamos en el sitio, vamos a calentar bien esta musculatura porque está bien que entremos en calor. Estamos como a 0 grados prácticamente, pero en el sitio donde estoy yo ahora no es excusa para entrenar. Tengo la chaquetita así, calentita, y la camiseta está de aclimatada por debajo. Venga, vamos, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aguantamos 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aguántame otras 10 más, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya van notando como poquito a poco vamos a entrar en calor y esta rutina va a ser bastante explosiva, ¿vale? Vamos a trabajar tanto resistencia como potencia para elevar ese músculo a tope, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Ahora, arriba, el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba esas piernas, mi gente, vamos. Las manos las ponemos a la altura de la cintura, pero las rodillas son las que suben, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, mi gente, tratamos un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, empezamos este calentamiento y vamos a ir con la rutina, mis socios. Vamos a darle bien fuerte y empezamos subiendo las escaleras de una en una. Aquí hay aproximadamente unos 24 escalones, ¿de acuerdo? Yo voy a ir contando de 10 en 10. Porque me resulta muchísimo más efectivo. Si tienen más escalones, pues cuanto más mejor. Si tienen menos escalones, pues repiten un par de series más y ya está. Vamos a hacer 3 series y vamos a ir subiendo de escalón en escalón. Me sigue. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, bajamos con cuidado. Tenemos que tener cuidado a la bajada porque puede ser peligroso, ¿vale? Y seguimos, otras 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. Muy bien, seguimos, mis socios, bajando estas escaleras con cuidado. No vaya a ser que nos lesionemos tontamente. Otras 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dame 10 más. 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Con esta ya llamamos 60, perdón. No estoy pensando. Bajamos, descansamos. Vale. Con esto terminamos una serie, es decir, un set. Vale, continuamos. Continuamos con la segunda serie. Vámonos para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aguantamos. Bajamos.
hay que subir las escaleras con cuidado también, no vaya a ser que nos lastimemos al subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, yo subo 4 escalones más, pero recordad, vamos de 10 en 10. Cuanto más mejor, más vale que sobre a que falte. Y seguimos, otra para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aguantamos. Terminamos esta serie y vamos descansando bien conforme vamos bajando. Segundo set, segunda serie finalizada. Descansamos 10 segundos aproximadamente y le metemos bien fuerte a ese último set, última serie. ¿Vale? Tomamos un pelín de agua, muy poquito. No abusen del agua porque si no les entra flato o vaso. Yo lo utilizo para mantener las cuerdas vocales bien húmedas, que no se me sequen tan rápido, ¿vale? Vamos para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para abajo. Recordad, cada uno va con su ritmo. Si va más lento, tómate tu tiempo. Si va más rápido, inclusive más rápido que yo, para arriba, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, bajamos. Seguimos. Recordar, inspirar por la nariz y botarlo por la boca. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aguantamos. Y vamos bajando, ¿vale? Poquito a poco, mis socios. Vamos muy bien, con cuidado. Tómese su tiempo. Porque esta es una rutina bastante fuerte. Pero vamos a darle con toda. ¿Sí me entiende? Vale. Seguimos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero de dos en dos, ¿de acuerdo? Me van a acompañar. Porque aquí se viene a darle duro a esa musculatura. Aquí no venimos a sentarnos y a mirar a ver qué pasa. Vamos de dos en dos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguimos, dos más. Yo doy dos saltos más porque recuerden, tengo 4 escalones más, ¿vale? Pero vamos contando de 10 en 10. Dame 10 más, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos. Dame 10 más. Yo sé que tú puedes. Dámelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Estás llegando a la cima poquito a poco. Vamos descansando conforme bajamos. Dame 10 más. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos 10 segundos. Para algunos, para los que estén empezando, si os hace muy pesado, tomaros vuestro tiempo, pero no paréis. Intentad imitarme, seguidme, porque si vamos progresando de esta manera, si llevan viendo la rutina desde el primer día, sabréis que yo no le bajo. Yo siempre voy a cañón con ustedes. Si usted se compromete conmigo, yo me comprometo con usted hasta el final. Vamos. Segunda serie, segundo set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11 y 12. Vamos a sumar las dos más. Ya que estamos, ¿vale? Vamos a hacer de 2 en 12. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Descansamos la bajada. Dame otras 12 más. ¿Vale? Venga. Para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Lo estás haciendo genial. Descansamos aproximadamente 10 segundos, que es lo que tardamos en bajar, dependiendo de las escaleras que tengas. Cojan un poquito de aire y continuamos. Este es el segundo set, segunda serie de este ejercicio.
Vamos por el tercero, mi gente, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Descansamos. Está haciendo dura, pero constante. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Descansamos. Muy bien. Y la última, yo sé que me pueden dar 12 más. Vamos, de 12 en 2, recordad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, muy bien. Vamos bajando. Y aguantamos. Está siendo complicada, ¿eh? Mucho cardio. Es mucho cardio. Pero trabajamos también la potencia. Respiren un poquito. Si así me ven de fatigado, no quiero imaginar cómo están ustedes. Pero eso no es nada, mi gente. Acabamos de terminar el calentamiento. ¿Te imaginas? ¡Qué broma! Seguimos con el tercer ejercicio, ¿de acuerdo? Esta vez vamos a hacerlo saltando en el sitio. Si ves que encuentras un banquito, un relieve, con uno basta. Nosotros vamos a saltar este escalón pequeñito, ¿vale? Poquito a poco, ¿de acuerdo? Pero con buena letra, como decía mi profesor de historia. Vamos, saltamos y amortiguamos la caída. Bajamos normal, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿me están siguiendo o no? Seis, 7, 8, 9, venga, la última, y 10. Descansamos aproximadamente 10 segundos, no te doy más. Es importante que cuando saltemos ayudándonos de los brazos, y al bajar es muy importante que hagamos la recepción amortiguando, apoyando los pies de la parte de adelante, no el talón, porque si no carga la espalda un poco, ¿vale? Tiene que ser apoyando un poquito levemente los tobillos en la punta, no así, sino un poquito con las puntas. Amortiguamos con las rodillas y la espalda recta. Si tú curvas la espalda, todo el impacto va a ir a la espalda y vamos a acabar con lesiones, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Uno, dos, bajamos. 3 y saltamos, ¿vale? 4, cuando estemos abajo del todo, sentadilla y arriba, ¿vale? Vamos a hacerlo más potente. Y vamos, 5 más. 1, 2, 3, dame 2 más. 4 y 5. Vale, muy bien. Vamos descansando 10 segundos. Recordar, bajamos sentadilla, saltamos y recepcionamos y bajamos normal. Descansen 5 segundos. Y nos vamos. Posición, sentadilla y arriba. Empezamos. 1, 2, 3. 4, 5, aguantamos, ¿vale? 6, 7, 8, dame 2 más, que tú puedes, venga, vámonos. 1, y la última, arriba, aguanta al final. 1, 2, 3, 4, ya. Muy bien, lo estás haciendo genial, ¿de acuerdo? Está siendo bastante explosiva, pero vamos a darle otra serie más, otro ejercicio. Con este ya hemos terminado. Está yendo muy bien, se está llegando a esa altura como un campeón o como una campeona, sin quejarte ni nada.
Ya estamos sudando, mi gente, ya estamos sudando, mis socios. Chapo por usted. Dale like, suscríbete y comenta qué te parece la rutina. Si te gusta o no, déjame tu comentario. Vale, ahora vamos a hacer el siguiente. Bajamos a sentadilla y con el izquierdo empezamos. 1, 2, 3. Hacemos un cuadrado, ¿vale? En esa posición. Totalmente en sentadilla. No nos subimos ni nos bajamos. Todo el rato en sentadilla. A subir y bajar me refiero en esta posición. Obviamente vamos a subir y bajar un escalón, ¿vale? Pendientes, no sean vagos y no se salten esta. Está dura, vamos. Con el pie izquierdo primero. 1, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Estamos yendo con esta rutina bien explosiva y vamos a darle, pero con el pie contrario. Hemos empezado con el pie izquierdo, con la pierna izquierda, ahora vamos con la derecha, ¿de acuerdo? Venga, no vamos a bajarle. Arriba, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que pique, que pique. Vámonos, tú puedes, mi socio. 7, dame dos más. 9 y vámonos, arriba, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¡Buah! Esto se va notando un poquito más, pero no vamos a bajarle, ¿de acuerdo? Vamos a aguantar hasta el final porque hemos venido aquí. El que algo, alguien que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Aquí no se vino a que te lo den todo regalado, mi gente. Aquí tienes que sudártelo con dolor y mucho esfuerzo, mi socio. Vámonos. Izquierdo, volvemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dame dos más, 9 y la última. Muy bien. Oh, vamos a cambiar de pierna. Hemos empezado con la izquierda, ahora vamos con la derecha. Vámonos, mi socio. No pain, no gain. Let's do it. Vámonos, arriba. Flexión. 1, derecha, ¿vale? 2, 3, 4, vámonos, 5, dame 5 más, que tú puedes. Venga, socio, esto no es nada. 6, 7, 8, dame 2 más, tú puedes. Vámonos, 9 y la última. Aguántame ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. ¡Oh! ¿Cómo pica, coño? Vámonos, mi socio. Si llega a esta altura de la rutina, chapó por ustedes. Damos por finalizado esta rutina. Si te ha gustado, dale like, comenta y suscríbete. No te olvides darle a la campanita porque si no activas la campanita, YouTube no te avisará de las notificaciones cuando vaya a publicar un nuevo vídeo, ¿vale? Y bueno, hasta aquí la rutina. Y como diré mi lema, hasta que el tiempo me acompañe, hasta el fin de mis tiempos. ¿Lo decimos o no lo decimos, mi gente? Another beautiful day.